Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Barrera y el día de hoy les tengo un maquillaje sencillo con delineado gatito. Como primer de ojos estoy utilizando mi querido y adorado Urban Decay Primer Potion en la versión Anti-Aging. Y para mi rostro estoy utilizando esta versión Mini Remini de Benefit. Este es el Porefessional especial para disminuir la apariencia de los poros. Vamos a empezar ahora sí. Como paleta yo voy a trabajar el día de hoy con esta de acá. Esta es la Contour Kit de Anastasia. Yo la tengo en el tono Medium to Tan. Tiene estos colores así muy profundos, muy bonitos, muy cálidos. Me encanta utilizar este tipo de paletas porque aunque es vendida como una paleta para hacer contorno e iluminación, también la puedes utilizar para hacer tus sombras. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar un concealer. Voy a trabajar el día de hoy con el NARS Radiant Creamy Concealer. Y esto lo voy a utilizar para neutralizar un poquito los tonos que tiene naturalmente en mi párpados. Beauty Blender, por supuesto, para difuminar. Y con una brocha plana como esta es una brocha de Sigma, voy a utilizar un poquito de polvo compacto. Este es un polvo compacto de la marca MAC, este es el Studio Fix. Y esto de aquí pues lo que va a hacer es que va a sellar ese corrector. Y aparte pues me va a dar otra base así bien chévere para poner todas las sombras. Y ya. Utilizando por supuesto una de mis queridas, esta brocha no me puede faltar en ningún maquillaje. Esta es la 217 de MAC, es perfecta. Si me pudiera quedar con una sola brocha, dejar todas y quedarme con una, probablemente sería esta. Como colores de transición voy a utilizar este primerito que está de lado acá. Es como un tono medio, muy bonito. Ponemos en la cuenquita del ojo, súper suave. Es una caricia que le estoy haciendo a mi párpado. Cambiar de brocha, voy a utilizar una como esta que es así bien gordita y me va a ayudar a difuminar lo que acabo de poner. Ahora sí, vamos a cambiar de brocha, voy a utilizar esta E25 limpia. Esta es una imitación muy buena de la 217 de MAC. Ahora voy a utilizar este color de en medio que es como un café un poco más oscuro y eso va a ayudar a dar un poco de profundidad. No quiero hacer colores marcados en este maquillaje, solamente quiero como que un wash así, súper leve de color. Ahora voy a regresar a mi brocha de Makeup Designer y voy a difuminar nuevamente. Sobre todo esta parte de acá arriba. Ahora yo voy a iluminar un poquito ese párpado fijo. Y para eso voy a utilizar nuevamente mi polvo compacto de MAC. Este es en el tono C4. Y lo voy a aplicar con esta brocha de Palladio. Y ahora con este mismo polvo compacto y esta misma brocha voy a aplicar un poquito en el párpado móvil. Yo realmente lo que quiero no es que se vea así tan iluminada esta parte, sino como que se vea limpia. Entonces lo que hago es que cojo un poquito y lo ponemos levemente. Y ahora vamos a delinear. Y para esto voy a utilizar este nuevo que tengo por acá. Este es el Infallible Paints. Yo lo tengo en el tono Black Party. Lindo, me encanta el nombre. Qué bonito. Lo primero que yo voy a hacer es hacer una rayita un poquito en dirección hacia la punta de mi ceja. Muy calmadamente. No importa si no sale perfecta, no importa. ¿Sí ven? Ahí está la patita de cucaracha. Y ahora vamos a rellenar el inicio. Para eso eviten hacer la brocha, mejor dicho, el aplicador así, levantado, como que si fuera una pluma. Háganlo acostado, porque entre más acostado ustedes lo hagan. Uy, no, ahí no. Entre más acostado ustedes lo hagan, más espacio van cubriendo y es más fácil terminar. Entonces, eso, ahí fue. Ok, como siguiente paso vamos a delinear la parte inferior. Y para eso voy a utilizar mi favorito, este es de MAC, este es el Modern Twisted Gel Liner en el tono Squid. Es así, ya me lo han visto.
Vamos a poner un poquito. Se manchó un poquito aquí. ¿Sí ven? Eso es lo que pasa con este ojo que tengo yo. Si yo me pongo el delineador y no espero lo suficiente y lo abro, ¡rum! Se mancha. Pero bueno, ya eso lo limpiamos con un contenedor después. Voy a poner un poquito de delineador, conectándolo con este que está acá. Ahí, a mí me gusta hacer así. Yo sé que se ve feo, pero ya lo vamos a limpiar. Ahora voy a cambiar de brocha. Voy a utilizar esta de aquí, que es tipo lápiz, y me va a ayudar a mover ese delineador y que se vea más bonito. Ahora vamos a dar un poquito más de colorcito a esto, y utilizando otra vez mi 217 y este color de aquí, que es un poco más intenso, vamos a hacer así que se vea como un poco más ahumadito. Estoy poniendo un poquito más de delineador negro, pero un poquitito así, como que aquí en el centro, para difuminarlo otra vez y que se funda todo con el color que puse. Y como este delineador es así súper a prueba de agua, de todo, donde lo muevas, donde lo dejes, ahí se queda, de verdad. Este delineador es una maravilla, me encanta. Bueno, ahora sí, vamos a poner las pestañas postizas, y para eso voy a utilizar una de mis favoritas, favoritas, favoritísimas. Estas son las Demi Wispies de Ardell. Antes de poner las pestañas voy a poner un poquito de rímel, solamente como para que mis pestañas tengan una camita donde dormir. Y para eso voy a utilizar este rímel, que es el Telescopic Shocking Extensions Mascara. Me encanta el wand que tiene, es blanquito. Y bueno, chicas, ahora sí que ya terminé los ojos, voy a hacer mi base, mi corrector, mis cejas y todas estas cositas bonitas, y regreso con ustedes. Y listo, chicas, no les pude grabar más del proceso del rostro porque se me apagó la cámara. Esta cámara tiene problemas con esa batería, en serio, me da coraje. Pero bueno, como base utilicé mi Amazonian Clay Foundation de la marca Tarte. Como corrector otra vez utilicé mi Radiant Creamy Concealer de NARS. Y para sellar todo eso utilicé mi Blood Powder de MAC. No estoy utilizando polvo translúcido de Laura Mercier. No lo puedo creer. Es un milagro. Pero bueno, regresé a este Oldie But Goodie porque en serio que es súper bueno y me gusta porque lo uso, lo guardo en mi cartera y ya está. En cambio el polvo de Laura Mercier es como muy grande y se hace un relajo. El otro día se me regó en la cartera y quería llorar, de verdad. Para darle un poquito de color a las mejillas mezclé dos productos. Utilicé otra vez la paleta de Anastasia. Y como para que se vean un poquito rosaditas, utilicé el Rockateur de Benefit. Es súper bonito. Es un color que creo que le vendría muy bien a muchos tonos de piel. Y ahora sí, vamos a hacer los labios. Ah, para las cejas, casi me olvido. No me ahorquen. Para las cejas utilicé mi Deep Brow Pomade de Anastasia en el tono Dark Brown. No quise hacer una ceja así tan marcada, tan fuerte. Nada más rellené un poco para que la ceja se vea un poquito más poblada y natural. Ahora sí, vamos a los labios. Puse primero mi Lip Balm de la marca Lotus, que es una marca orgánica que me gusta mucho y la venden aquí en Super Maxi. No les estoy haciendo propaganda, pero si a alguien le interesa ya tienen la información. Y para darles color voy a utilizar este Liquid Lipstick de NYX. Este es el NYX Lingerie y lo tengo en el tono... ¿Dónde está? ¿Embellishment? Sí. Lo tengo en el tono Embellishment. Casi me olvido, casi me despido de ustedes sin ponerme el iluminador. Y el día de hoy voy a utilizar este de la marca Wet n Wild. Este es el Halo Highlighting Powder. Y lo voy a aplicar con esta brocha de Real Techniques. Voy a regresar a mi paleta de Anastasia y con esta misma brocha de Sigma que utilizamos en el ojo voy a hacer un poquito de contorno en la nariz. Y por último, con este otro lado de mi brocha de Sigma voy a dar un poquito de luz en la esquina interna del ojo.
Y listo, chicas, hemos terminado este maquillaje. No sé ustedes, pero a mí me encanta esta combinación. Me encantan los tonos cálidos en el ojo y combinarlos con una boca fría. Y no sé, la verdad es que hace que se vea como diferente, como que más llamativo. A mí me encanta. Y con las uñas moradas, ¿qué más? Hemos terminado, les mando un beso enorme. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el siguiente video. Bye.